Soy Andrei Rodrigues, comissário de Polícia Federal e diretor general da Polícia Federal de Brasil. Me encontro agora em en la agregaduría de Polícia Federal, em nossa Embajada de Brasil, no Reino de Espanha. E aqui, com muito orgulho, estou porque há uh, mais de 10 anos estive eh, por primeira vez como um policia, actuando aqui em Madrid, em eh, uma missão junto a nossa Embajada. Así que tendremos muchas ganas de seguir eh, compartiendo informaciones, trabajando eh, conjuntamente eh, en uno de los principales ejes de actuación de la Policía Federal actualmente, que es la cooperación internacional. Actuamos muy fuertemente con los cuerpos y fuerzas de seguridad eh, de España. Eh, del tema de trata de personas, del tráfico de drogas, del terrorismo, de cambio de datos, informaciones de inteligencia. Y con esto mejoramos y trabajamos aún más fuertemente en el enfrentamiento al crimen organizado. Estoy hace más de 20 años en la Policía Federal y ya he trabajado en muchas actividades. Eh, pero una de ellas me ha, me ha sido especialmente desafiadora, que ha sido la seguridad de grandes eventos, el Mundial de Fútbol 2014, y especialmente el, el, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río en 2016. Bueno, entonces hicimos un operativo, eh, lo más grande que hemos hecho en, en la historia brasileña de seguridad pública, y garantizamos con esto eh, eventos con tranquilidad, con seguridad, E que tiveram um, 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 um aporte muito importante para a segurança pública, um legado que ha eh, quedado, como por exemplo os Centros de Cooperação Policial Internacional, o Centro Antiterrorismo, o Centro que vamos a criar em, em Amazonas agora para enfrentamento a delitos ambientais eh, e todo mais que se ha desarrollado eh, depois disso. Además, tuve también eh, dos eh, grandes desafíos que fueron la seguridad eh, de candidatos a presidencia de República de Brasil, que lo hace la Policía Federal, e incluso el, el año pasado, en un momento muy difícil de la política brasileña, donde eh, tuve la responsabilidad de hacer la seguridad del presidente Lula en su campaña y después en la toma de posesión en el primero de enero. Así que também importantes desafios e que sempre em todos eles, trabalhando em equipe, trabalhando com a cooperação dentro do Brasil, com outros países também, e impulsando cada vez mais a segurança pública.